lleno de luz, colores y gran emoción, es como se realizó la inauguración de las Olimpiadas Estatales en el Deportivo Rafael Hernández Ochoa, sede de este magno evento. En los siguientes días, diferentes atletas de diversas partes del estado de Veracruz podrán tener la oportunidad de realizar grandes proezas deportivas en esta ciudad. Durante el evento, pudimos ver al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol muy feliz y emocionado por recibir la antorcha del fuego olímpico. Lo que a mí me emocionó fue el espectáculo oriental con sábanas. Sí, espectáculo oriental con sábanas. Y es que la fuerza y disciplina para realizar este espectáculo debe ser total, pues el más mínimo error puede ocasionar un serio accidente o ser fatal. Lo que también pudimos apreciar fue lo bonito y bello de Veracruz. Sí, sus costumbres y folclore, algo que siempre nos ha distinguido a nosotros los jarochos. Para cerrar el evento con broche de oro, hubo pirotecnia. Sí, el cielo de Coatzacoalcos se iluminó esa noche. Los asistentes emocionados quedaron muy contentos de poder presenciar este bonito evento deportivo, donde bajo un ambiente de completa seguridad, las familias pudieron disfrutar de este espectáculo maravilloso. Y por supuesto, muchos pudieron saludar a nuestro amigo, el alcalde Joaquín Caballero, quien siempre está dispuesto a saludar a todos y escucharlos. En estas Olimpiadas, o las mini Olimpiadas estatales del estado de Veracruz, venimos, nos divertimos y vimos que la gente estaba muy emocionada por estar presentes en este magno evento y bonito, por cierto, que se vio de todo, luces, color, alegría, de todo. Las familias estuvieron felices, unidas y se pasó un buen rato. Las imágenes, como pueden ver, hablan por sí solas. Esperamos que les haya gustado ver y estar presente por lo menos detrás de nuestras cámaras en este evento. Y nos vemos en la próxima. Reportó para ustedes su amigo Vicente González, El Conejo.